Una gran nube de humo y ceniza ha cubierto hoy gran parte del interior de la provincia de Valencia. Los incendios de Andilla y cortes de payas son considerados ya los peores de los últimos 18 años. Los últimos datos oficiales cifran en 20.000 las hectáreas arrasadas, pero la UME ha confirmado que en las últimas horas el foco de Andilla ha avanzado prácticamente el doble. El continuo cambio de viento y las altas temperaturas están complicando extraordinariamente la posibilidad de hacer cortafuegos. Durante la pasada noche, más de 2.000 personas trabajaron para sofocar las llamas. En estos momentos, hay una veintena de medios aéreos descargando agua en cada foco. La Agencia Estatal de Meteorología espera un descenso de las temperaturas. De hecho, esta mañana ha caído ya una ligera lluvia en el norte de la provincia de Castellón, hasta donde ha llegado el incendio de Andilla. Como consecuencia del fuego y de la humareda, 14 carreteras permanecen cortadas y cientos de personas han sido desalojadas de sus casas. Tanto el rey como el presidente del gobierno se han puesto en contacto hoy con el presidente de la Generalitat para interesarse por la situación. Rajoy le ha ofrecido a Alberto Fabra todo el apoyo del Ejecutivo.